Infórmate, Mijín. ¿Qué más, mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de John Valverde, El Iguaminga, Juvenal y Doña Empera. John Valverde informa que acaba de subir un video increíble en su canal de YouTube. Es un gran gesto que, junto a su madre, alimenten a los perritos que encontraron en la vía Aquilotoa. ¿No es cierto que está bueno? Sí. Sí. Vayan a ver, es un video que va a quedar para la historia. Es un video muy emotivo, emocionante, sorprendente, y mejor vayan a ver lo que realmente es de increíble. Denle clic aquí que el video en serio está brutal. Increíble, denle clic aquí. Veamos una foto que subió John junto a su madre, la cual tiene una vista hermosa a la laguna del Quilotoa. Juvenal está en tendencia con el video que subió junto a su madre, jugando juegos tradicionales. Buenas tardes amigos, que tengan una bonita y hermosa tarde. Les cuento. A continuación veremos a John visitando la linda ciudad de Salcedo. Se encontró con una especie de cactus, los cuales se confunde con tunas, jaja. No conozco cuál será el nombre real de esto, pero creo que estos ya casi son tunas. Y ahí lo de ahí, sí, no sé. Si alguien sabe, ayúdeme con el nombre ya, porque... Gustó mucho y necesita saber el nombre real de aquella especie. En la siguiente historia veremos a John y Eli en la bella ciudad de Riobamba. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, espero que se encuentren súper súper bien. El día de hoy, miércoles, hay un nuevo video, no en mi canal, sino en el canal de este guapos. Muñecazos. Guapos, bellos. Es un video de Doña Empera y John Valverde, conociendo la laguna de Quilotoa y ayudando a un montón de perritos que encontraron en la calle. Pues así que... vayan a ver, les dejo aquí el enlace, piquen, comenten, denle like y compartan. ¿Sí o qué? Sí, vayan a ver, denle click aquí. John está agradecido por el recibimiento que le dieron sus seguidores en el show, a pesar de sus nervios y miedo y todo le fue. Están olvidándose de eso, solo van a ver y no dejan su like ni su comentario. Sí, no sé qué les está pasando a mis seguidores. Comentaron. Ahora veremos un TikTok del Juvenal, cuando va por primera vez donde las cariñosas, jaja. No tengo idea de qué está pasando aquí, pero debo aparentar que sí. John estuvo leyendo todas las respuestas que le dieron sobre el nombre de esa especie que le gustó, y la gente puso el nombre de San Pedro y otros lo llaman cactus. Que queda a criterio de ustedes, o voten mejor dicho. Aquí les dejo una encuesta para ver cómo mismo se llama. Creo que dependiendo del país, pero bueno, ahí les dejo. ¿Cactus o San Pedro? Esos nombres. Ahora veremos un poquito del ensayo de John para sus presentaciones en Ulalillo y Cuenca. La información la encuentran en la siguiente historia. En la siguiente historia les dejo información de los próximos shows de este querido y bello muñecazo. Sus músicas son un exitazo. En Salcedo y Cuenca son las ciudades en donde termina el tour Rompe Zapatos. John anda reportándose desde unos páramos vecinos y anda con un poquito de frío. Un poquito de viento. Creo que mis seguidores han de conocer este lugar. O se les hace familiar. Andamos. Anda buscando un paisaje bonito para unas grabaciones, pero está un poco cansado, ya que en el trayecto al páramo encontró caminos muy dañados. Bueno, es que sí, llegamos al objetivo. Estamos con el... ¿Dónde está el blue? Ahí está, estamos con el blue ahí. Ahora veremos un video de un paisaje muy bonito. Ay, qué bonita naturaleza y un privilegio tener esos páramos. Andamos modo productivo, visitando a las personitas del páramo. Por cierto, se me olvidaba decirles el nombre de la comunidad donde estoy. Es una comunidad vecina de mi querido bello pueblito que se llama Yanaburco de Juigua. Allá está el Blue haciendo... Carlos Blue Ray anda entrevistando a los pobladores de la comunidad de Yanaburco. Más del Blue. Dale, intimida al señor, bien cerquita a la cámara.
Eli cansada después de lavar la ropa, y como el muñecazo andaba fuera de casa le pidió que le traiga una fundita de pipas, porque le daba mucho antojo. Wow, eso suena raro, jaja. ¿Ganas de comer pipas? Le pedí a mi querido y bello muñecazo que me trajera una bolsita de pipas y miren lo que me trajo. John, como buen novio, le llevó 3 fundas de pipas y unos manichos. ¡Ay, él tan bonito! ¡Te amo! Gracias. Una voz es para mí. ¡Ah! Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.